Buenas noches, mi gente, aquí estamos nuevamente aquí en el Rescate Isabela. Mira, por ahí los muchachos, ya llegó Leomar Paredes, Daniel Serrano, que estaba por ahí desde hace ratito temprano. Tenemos a Víctor López y allí, ese pelu que ustedes ven allí, Ricardo Berg. Estaba peinado ahorita, pero dice que el viento lo despeinó cuando venía de camino. Y ya ustedes saben quién más, que graba los videos, imagínate, si ninguno de ellos lo va a grabar. Yo soy reportero aquí del Servicio Voluntario de Emergencia de Rescate Isabela. ¿Qué hacemos? En lo que ocurre algo, ¿verdad? Pues mira, despejamos la mente, jugamos dominó, ya ustedes saben. Nos entretenemos un ratito aquí, disfrutamos la vida, ¿verdad? Y aquí descargamos las energías. Pero nada, bueno, ya ahorita le diremos un ratito más qué va a pasar en Isabela. Si ha sucedido algo, lo grabaremos, enviaremos fotos, ¿verdad? El trabajo que realizamos, ustedes saben que la página de Facebook Rescate Isabela. Por lo tanto, dele like a esa página, ¿verdad? No like, sino añada como amigo, porque todavía falta gente por ahí para abajo para poder añadir. Así que busque la página en Facebook Rescate Isabela, ahí aparece toda la información, número de teléfono y dirección, así que pueden enviar los donativos ahí. Aceptamos donativos tanto metálicos como donativos, ¿verdad? En equipo que nosotros utilizamos en rescate, así que nos pueden dar los donativos ahí. Recuerden, toda organización sin fines de lucro que usted le da un donativo debe aparecer, ¿verdad?, en su planilla, debe aparecer, ¿verdad?, completamente registrado y debe estar en ley. O sea, no le den donativo a organizaciones que no rinden su good standing, que no rinden sus informes anuales. Esas organizaciones que no rinden nada de eso, de verdad que están fuera de lugar y usted no debería darle ningún tipo de donativo. Usted debe verificar primero si su organización cuenta con todos los permisos bajo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico para poder operar como grupo, ¿verdad?, de rescate o grupo sin fines de lucro. Así que, mi gente, están avisados de eso. Busquen en las páginas de Hacienda, verifiquen si están realmente incorporados, con exención contributiva, exención de arbitrio, y si están llenando sus planillas como debe ser y de forma adecuada, porque si usted tiene que reclamar su donativo, ¿verdad?, debe estar registrado de alguna manera para que usted lo reclame. Bueno, es una pequeña orientación, luego le diré un poquito más. Así que nada, ya nos retiramos, nos vamos, que vamos a continuar jugando dominó. Así, buenas noches y felicidades nuevamente. Bye, bye.